de la Universidad Javeriana es especialista en anestesiología de la Universidad CES y se desempeña como docente del área de anestesia obstétrica tanto de los programas de AER, posgrado de anestesia de la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana. Y trabaja en la unidad materno infantil de la Clínica Bolivariana, Hospital Manuel Uribe Ángel y Hospital General de Medellín. Además de ser una gran amiga mía, fue mi eh, compañera de residencia, entonces para mí es un honor tenerla aquí y es un placer presentársela a, a todos ustedes. Andreita, adelante. Gracias, Kike, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Anestesia. Eh, andrés si quieres me confirma si se está viendo bien. Si. Sí, eh, se ¿sí ¿Está yendo bien? Listo, perfecto. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces eh, muy contenta pues de estar por acá acompañándolos esta noche. Eh, el tema que hemos traído hoy es el código rojo, pero el manejo como desde la reanimación propiamente, creo que es un tema que a todos como anestesiólogos nos eh, nos inquieta, nos preocupa nos interesa más cuando estamos en servicios que son polivalentes, ¿cierto? Donde tenemos urgencias de todo tipo y eso nos puede tocar en la noche o mezclado con trauma, mezclado con cirugía general. Entonces estamos haciendo de todo y obviamente siempre queremos hacerlo mejor. Eh, para esta charla me he trazado unos objetivos. Creo que el primero de ellos es generar conciencia en que tenemos que identificar unos factores de riesgo. El segundo es dar unas pautas y unas medidas como fundamentales para el manejo de la hemorragia obstétrica, que son importantes para nosotros como anestesiólogos y que digo yo, si uno es un anestesiólogo que está en un servicio de estos, ¿qué quisiera yo saber eh, para hacer y poder tener un impacto muy rápido en estas pacientes? Y el tercero creo que es el más importante y es eh, promover entre nosotros eh, que, no, que, el, que el anestesiólogo es un médico periparto, es decir, nosotros no solamente somos la persona que hace la intervención de pronto de la analgesia epidural o de la anestesia para una cesárea, sino que nosotros tenemos un montón de herramientas, un montón de habilidades y que la labor que nosotros ejercemos en este escenario definitivamente tiene un gran impacto en el desenlace materno, así que es como invitarlos a que nos, eh, a que nos vinculemos como con esta labor a estar más pendiente de las pacientes obstétricas y pues a darnos el, el lugar que realmente nos merecemos en la sala de partos. Obviamente es imposible no arrancar este tema eh, recordando que sin duda alguna la hemorragia obstétrica es una de las causas de muerte materna más importantes a nivel mundial. Dependerá del sitio en el mundo en el que estemos parados, si será la primera o no causa de muerte, pero... Eh, en el mundo sigue siendo la causa más importante de muerte materna, y obviamente en países mientras eh, más bajos ingresos o más vulnerables sea su población, pues va a tener, digamos, una representación más marcada esta causa de muerte como tal. En Colombia sigue estando dentro de las primeras causas de muerte, pero como les decía, de acuerdo al sitio donde estemos como parados, eh, va a estar en primer o no va a estar en primer lugar, cierto? Si estamos en ciudades grandes, probablemente no es la primera causa de muerte materna, pero en sitios que están más alejados, cuyo acceso pues a los servicios de salud es más difícil, pues probablemente sí va a ser la causa que predomine en muerte materna. Eh, ¿Qué es importante dentro del Código Rojo? Y quiero empezar diciendo que sin duda alguna el trabajo en equipo va a tener un gran impacto en los desenlaces, así que la capacidad de respuesta que tengamos en nuestras instituciones. Digamos que eh, nos va a permitir abordar esta paciente de cierta, de cierta manera. Obviamente, vamos a tener que hacer unos pasos que los vamos a desglosar enseguida durante la charla, pero quiero invitarlos a todos a que vamos involucrando pequeñas cosas que nos pueden mejorar los desenlaces. Dentro de eso eh, están identificar los factores de riesgo, generar intervenciones tempranas, pero sobre todo el trabajo en equipo. Tener un equipo donde nosotros podamos asignar roles, que estemos trabajando con los colegas y que cada uno. Uno sepa muy bien qué tiene que hacer tanto el personal de enfermería, la jefe, como nosotros mismos el obstetra. Y eh, probablemente estos resultados se logren a través del entrenamiento y la simulación. En la literatura mundial está escrito que estas intervenciones, así como las listas de chequeo y las habilidades no técnicas, sin duda alguna van a impactar el desenlace de las pacientes cuando yo estoy con los residentes les digo una cosa que es como medio coloquial pero yo le digo, no espere y no se vaya, es como una especie de consejo, porque muchas veces nosotros dentro del de trabajo que tenemos en una sala de partos o en una unidad polivalente, como les decía ahorita uno dice como, ve ponele un Harman de 500 y, y enseguida yo miro, yo me subo y cualquier cosita me llaman y me parece que el código rojo es una, una situación que requiere todo de nosotros, que requiere estar ahí, que requiere estar evaluando minuto a minuto y por eso para el desenlace del código rojo es demasiado importante todo lo que ha sido habilidades no técnicas cuando uno lee sobre este tema y pues los invito de pronto a que curiosen por ahí y busquen eh, sin duda el Google, alguna el tema de habilidades no técnicas impacta los desenlaces no solo en código rojo sino en escenarios tan críticos como el de vía aérea por ejemplo y hay digamos eh, como cuatro pilares dentro, dentro de esas habilidades no técnicas que nosotros los anestesiólogos las cumplimos todas y por eso yo digo que, que debemos apersonarnos más como ese papel en, en la sala de partos. Y dentro de esos cuatro pilares están el liderazgo, ¿cierto? Nosotros somos unos líderes eh, natos de, de, del quirófano, eh, la gente nos oye, la gente nos acata, eh, tener conciencia situacional, es decir, saber dónde estamos, con qué contamos. Tercero, tener trabajo en equipo y lo último, sin duda alguna, pues será la comunicación. Yo creo que la comunicación es algo que cada vez más debemos ir fortaleciendo eh, con nuestro equipo de enfermería, con los obstetras, con nuestros compañeros, ¿cierto? Eh, creo que es importante. A nosotros siempre nos han dicho que no, que el cirujano es el enemigo, que no sé qué, pero el obstetra en la sala de partos es, es nuestra pareja estable, ¿cierto? Eso es una unión indisoluble y es nuestro realmente nuestro, nuestro compañero de trabajo, la persona con la que vamos a hacer la llave para sacar esta paciente a Adelante. Entonces empecemos definiendo qué es la hemorragia obstétrica. Eh, y la hemorragia obstétrica ha tenido muchas definiciones a lo largo de los años durante la literatura. Eh, anteriormente la, la definían como un sangrado por encima de 500 centímetros en un parto vaginal o mil dentro de una cesárea, digamos que ese era el, como el sangrado esperado para esas intervenciones, pero eh, digamos que la dinámica, las pacientes que hemos venido teniendo que han sido cada vez más complejas eh, a lo largo de los años, pues han hecho que esta, esta definición cambie y que actualmente se haya adoptado. Que la pérdida sanguínea acumulada superior a 1000 cc sea esta definición de hemorragia obstétrica. Obviamente, también se ha ampliado, eh, digamos, como escenarios en otras pacientes donde quizá. Eh, sin ese volumen una paciente pueda tener síntomas, entonces también se le añadió el pedacito que dice cualquier pérdida que genere cambios hemodinámicos en la paciente, porque no es lo mismo que una paciente que viene digamos como normal o compensada o con todos sus factores de riesgo controlados pierda 1000cc a que una paciente que ha venido sin controles prenatales, que tiene nueva hemoglobina, pues evidentemente esa paciente va a hacer síntomas muchísimo antes de completar los 1000cc y en dentro del espectro de este, de este sangrado obstetric recordar que es un escenario catastrófico porque eh, por los cambios fisiológicos de la paciente y por el, el gran flujo que hay a nivel uteroplacentario pues vamos a tener un sangrado eh, digamos muy grave rápidamente y vamos a tener la eh, o estar en riesgo de tener un escenario de una hemorragia grave con una pérdida calculada por encima de 1500 o un sangrado masivo que sería pues como el escenario más aterrador que podemos tener con una pérdida superior a 2.500 CC o el 50% de la OLM a una reposición pues que tengamos que hacer muy agresiva en 24 horas. Ahorita vamos a hablar un poco pues de esta parte masiva. Entonces, esas son como las definiciones, pero... Mi posición o mi invitación es, si usted simplemente está viendo un sangrado que es superior a lo esperado, ya prenda todas sus alarmas, eh, porque esa intervención que usted haga en esos minutos son, eh, son demasiado importantes. Sin duda alguna, lo primero que nos dicen en todas partes, y el pilar fundamental del manejo en Código Rojo es, identifique la causa. Si nosotros no tenemos claridad sobre la causa que está desencadenando este sangrado obstétrico, probablemente el tratamiento que hagamos, aunque vamos a hacer unas medidas generales, no se va a poder, digamos, resolver la situación eh, en específico. Y en eso pues está la famosísima nemotecnia de las cuatro T que todos conocemos. Eh, y no es el centro de la charla pues desglosar una por una, pero eh, obviamente está el tono que es la principal causa de hemorragia obstétrica, el tejido que hace referencia a tener restos placentarios, eh, digamos, como dentro de, de la cavidad uterina lo que es trauma eh, y hace referencia al trauma del canal del parto a las cesareaciones que se puedan generar allí y obviamente entromina todas aquellas eh, situaciones de alteración de la coagulación que pueden ser adquiridas o que pueden ser congénitas y que se pueden manifestar en esta paciente entonces estos son los pasos que yo les planteo pues y que propongo para esta charla que los vamos a ir caminando eh, a lo largo de este ratico que vamos a compartir. Y miren que está un poco lo que les acabo de mencionar, una primera parte que es identificar los factores de riesgo, es estar listos desde antes, activar lo que hemos llamado la estrategia de código rojo, los equipos de respuesta rápida, tratar de hacer una estimación del sangrado aplicar la terapia farmacológica, tomar unos paraclínicos y entender qué nos van a decir estos paraclínicos, ir con medidas mecánicas o quirúrgicas según sea el caso y finalmente estaremos en los escenarios de transfusión masiva y reanimación de toda esta parte de coagulación. Entonces, empezando por los factores de riesgo, creo que es importante que nosotros recordemos que en la sala de parto, aunque estamos en un servicio de urgencias, eso no nos libera a hacer una evaluación preanestésica que la podemos hacer rápido, que podemos preguntar algunas cosas que sean fundamentales para determinar si una paciente tiene o no factores de riesgo. Ahora, muchos de los códigos rojos se desarrollan en pacientes que no tienen factores de riesgo e igual hay que estar preparados. Pero cuando las pacientes tienen algunos factores, si nosotros podemos adelantarnos a la situación, canalizar una segunda vena, estar listos, estar pendientes, eh, creo que va a ser, digamos, de mayor impacto o vamos a estar preparados y listos mucho más rápido ante el llamado del obstetra. Siempre va a haber unos factores de riesgo que son como eh, clásicos o que están descritos, ¿cierto? Donde quiero hacer un gran énfasis en la cesárea previa porque con el ingreso de la población venezolana a nuestro país hemos tenido digamos, una, una situación, eh, porque hay muchísimas pacientes con dos y tres cesáreas previas que nos ponen en riesgo de acretismo placentario y en otra oportunidad, pues ya dentro de la sociedad hemos tenido la la posibilidad de conocer la experiencia de, del grupo de acretismo que hay dentro de la ciudad y creo que esto es algo que cada vez nos está tocando mucho más a todos pero aparte pues de este, de este gran factor de riesgo está obviamente otros que conocemos como la coriomionitis la gestación múltiple, el trabajo de parto prolongado, el uso prolongado de oxitocina el uso de sulfato de magnesio el antecedente de haber tenido una hemorragia obstétrica previamente eso solo ya nos tiene que prender las alarmas entonces encontrar cualquier factor de riesgo de estos una paciente en la que le hagamos una evaluación pequeña antes de, por ejemplo, colocar el catéter epidural, ya nos hace a nosotros tener la paciente ubicada, ¿cierto? Ya uno dice, ah, la paciente que está allí tuvo ya un código rojo, tiene tal factor de riesgo, voy a estar pendiente cuando la pasen al parto, que no vaya a pasar nada, estar como eh, en la jugada que dicen. Y evidentemente, si tenemos una paciente que tiene algún factor de riesgo en específico, creo que nos sobra. Eh, y es la recomendación tener hemoclasificación, reserva y probablemente tener la sangre cruzada. En algunas de nuestras instituciones no contamos con banco de sangre específicamente, sino con un stock de hemoderivados y es importante para nosotros conocer qué hay en ese stock. En algunas de las instituciones en las que yo trabajo, en la mañana siempre llamamos al banco, pues al, al servicio transfusional, qué tenés de sangre, ¿Qué, cuántas unidades tienes para ya saber y uno puede identificar si de pronto hay un grupo en el que no haya disponible, si hay, por ejemplo, disponibilidad de aféresis de plaquetas o no, que ustedes saben que en la ciudad pueden ser escasas. Entonces, esto es importante y nos permite estar preparados. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que quiero que no olvidemos es que los cambios fisiológicos de la paciente embarazada nos van a poner en un escenario que nos tiene que hacer ir siempre un paso adelante. Ustedes saben que la paciente embarazada ha tenido unos cambios del gasto cardíaco, ha aumentado su bulimia, ha aumentado ese mismo gasto cardíaco y estos cambios que son adaptativos para poder tener el parto, digamos, y permitirse ese sangrado que consideramos como esperado o normal, eh, se presente pues sin mayor impacto. Esos cambios hacen que cuando la paciente realmente ha sangrado, los signos clínicos clásicos que conocemos de sangrado como la taquicardia e hipotensión aparezcan de manera muy tardía. Por eso es que uno dice, ah, es que esas maternas son muy aguantadorcitas. Claro, porque cuando usted ya encuentra los signos clínicos, ya quizá puede ser demasiado tarde. Contamos con que tienen anemia que es fisiológica y que puede ser dilucional por este mismo cambio de los volúmenes. Y algo muy importante, o dos cosas que son muy importantes, es recordar que las pacientes en un, están en un estado pro-trombótico. Y eso nos tiene que hacer pensar que los tiempos de coagulación que les pedimos a ellas en algún momento, por alguna razón, cuando vamos a hacer su interpretación, los tiempos de coagulación deben estar acortados con respecto a la población normal en aproximadamente un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted le reportan unos tiempos de coagulación de una paciente obstétrica, deben estar por debajo del control poblacional. Eh, si usted los encuentra como normales, ¿cierto? O sea, iguales a la población o... Por encima del control que el laboratorio está dando para la población eh, convencional, usted debería preocuparse porque eso no es normal. Y lo otro que es muy importante es recordar que para las pacientes embarazadas los valores de fibrinógeno al término no van a estar muy elevados y ahorita vamos a ver que esto tiene un gran impacto y es de demasiada importancia en el contexto del código rojo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando ya estamos, como en este escenario que se ha denominado código rojo, que en otros sitios puede tener otro nombre, pero que hace referencia realmente a este equipo de respuesta rápida o esta, esta respuesta que se genera de manera ordenada y estructurada para atender la hemorragia obstétrica? Entonces, ¿qué va a suceder cuando eh, se genera esta situación? Es decir, cuando detectamos que hay un sangrado superior al esperado, que es mayor a mil, o que es simplemente un sangrado que puede eh, generar síntomas en cualquier paciente. Entonces, vamos a... Iniciar unas medidas iniciales, pues que son, eh, digamos, como convencionales, lo primero y más importante será determinar la hora de activación y hacer lo que hacemos tradicionalmente con cualquier paciente que está maluco, que le decimos a nuestros estudiantes siempre, oxígeno, vena, monitor, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir realmente evaluar la paciente en el tiempo, tenerla monitorizada, canalizar una segunda vena y administrar oxígeno, digamos, a un flujo alto. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de calcular el sangrado y quizás esta es una de las cosas más complicadas porque aunque los anestesiólogos somos más o menos buenos en calcular el sangrado, siempre... Nos vamos a quedar por debajo. Y los estudios dicen que uno tiende a subestimar el sangrado hasta en un 30% si nosotros lo subestimamos. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en el escenario de que el obstetra dice, no, pero no ha sangrado, no, pero sangrado 200? Y en realidad, eh, hacer realmente este cálculo termina siendo bien difícil, pero es fundamental tratar de hacerlo, así como de sacar el índice de choque inicial. Les decía ahorita canalizar dos venas gruesas, vamos a iniciar cristaloides que estén tibios eh, en una razón de más o menos 30 cc por kilo o hasta máximo dos litros, esto con el fin de evitar la coagulopatía dilucional que se puede generar y empezar el calentamiento activo. Es imperativo que esta paciente que está sangrando nosotros iniciemos tempranamente el calentamiento con una mántica convectiva que la curamos, que evitemos que pierda temperatura porque esto va a ser fundamental eh, durante el desenlace, pues y durante el desarrollo de, de este manejo. Y comunicarnos, ya les dije, el obstetra debe ser nuestra pareja estable con esa persona una vez iniciemos y llegamos ahí a la sala de parto como apoyarlo, hacemos todo esto y le decimos a él, bueno, contame, cierto? Hablamos en qué estás, qué has hecho, qué ha pasado. Entonces es importante como esa parte. Con respecto a la cuantificación del sangrado, esto siempre va a ser algo demasiado difícil. La literatura recomienda pesar los elementos que nosotros tenemos dentro de la sala de partos, es decir, saber cuánto pesa una gasita, saber cuánto pesa una compresa, para conocer el peso seco y luego tratar de pesar eso mismo cuando está empapado de sangre y haciendo la resta, de decir, ah, bueno, aquí hay más o menos tantos mililitros de sangre. Así como grandes rasgos, nosotros sabemos que una gasita de 10 por 10 más o menos puede tener alrededor de 40 o 60 mililitros, pero una compresa, que es algo que muy frecuentemente usamos en el escenario obstétrico, una compresa de 30 por 30 puede tener hasta 100 o 150 mililitros de sangre si ella está completamente empapada. Entonces, vamos a poder como de pronto ir contando o ir estimando. Hay una gran parte del sangrado que se va a quedar en el campo quirúrgico o que se va a derramar, ¿cierto? Hay un pedazo que puede ser orina, hay un pedazo que puede ser líquido amniótico y tenemos que estar ahí pendientes. El otro escenario que nos puede suceder es el escenario en el cual llegamos a evaluar y encontramos a la paciente con un charco, ¿cierto? Entonces también está la descripción de cuánto es más o menos un charco que uno encuentra en el piso. Entonces usted puede llegar ya ah, y encuentro un charco. Este charco tiene 75 centímetros de diámetro, 50 centímetros, pueden, pueden ser 500 o 1000. Eh, y lo que usualmente le sucede a uno es que le toca este escenario acá, ¿cierto? Donde le dicen, doctor, venga. Que hay una señora y usted destapa la sábana y encuentra esta imagen aquí que es muy llamativa. Fíjense que aquí hay como unas pequeñas. Eh como eh, imágenes que son, son, muy, eh, son algo muy visual que uno puede como guardar en su cabeza, pero, pero esta imagen a mí me gusta mucho porque esta imagen eh, nos dice que cuando encontramos este escenario, que es frecuente, destapar y encontrar a la paciente llena de sangre, estamos hablando de un sangrado estimado de mil. Y ellos dicen, si se derrama, o sea, si cae de la camilla y llega hasta el piso, es mucho más de mil o puede ser hasta 1500. ¿Cuántas veces hemos estado en este escenario y decimos, mmm", y el obstetra dice, no, aquí hay por ahí 500? Y sí, 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 no, sí, por ahí 500. Y en realidad estamos frente a un sangrado muchísimo mayor. Entonces, para estimar el sangrado, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer una parte visual. Mi invitación, miren, miren, miren todos los días para que nos vamos acostumbrando a, o acostumbrando como el ojo a detectarlo. Sin duda alguna, ya luego tenemos que hacer algo que sea cuantificable y lo siguiente será la clasificación del choque basado en criterios netamente clínicos y esta clasificación que hemos conocido de forma clásica, pues obviamente nos va a ayudar muchísimo, pero quiero hacer hincapié en dos cosas. Lo primero es que uno de los ítems que quizá más olvidamos, pero que más nos va a definir el compromiso de la paciente es la esfera mental. Nosotros cuando llegamos a un donde a la sala de partos, porque nos llaman, porque hay un código rojo, eh, lo primero que deberíamos llegar es a establecer contacto con la paciente, cierto, hablarle. Primero porque eso le va a generar a ella, no sé, algo de tranquilidad, de, de empatía con nosotros, decirle que la vamos a ayudar, que estamos ahí, pero también porque indirectamente a nosotros nos va a permitir evaluar la vía aérea de manera rápida, ver si ella está despierta o no y ver qué estado de conciencia tiene. Cuando una paciente ustedes llegan y se encuentra ya agitada, eh, es muy probable que esta paciente esté ya en un grado de choque o en un, cierto, en un estado mucho más avanzado, en un estado grave, en un estado 3 o en un estado 4. Y esos son los signos, nos debe alertar a nosotros que nos estamos enfrentando a un escenario, digamos, de mayor severidad. Uno siempre tiende eh, a darle más prioridad eh, a la parte de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero la clasificación del choque la va a definir el ítem que peor esté. El ítem que peor esté. Entonces, ah, bueno, pero tiene, no, pero tiene 80 de sistólica, bueno, pero tiene 130 de cardíaca. Entonces es un 3 o es un 4. Llévese por el ítem que peor esté. Y creo que eso eh, va a ser de gran impacto, pero no olvide la parte del sensorio. Y eh, dentro de esa primer como estadificación, pues o aproximación clínica que vamos a hacer con la paciente, hay algo muy importante y es el índice de choque. El índice de choque es una... Digamos que es una herramienta que nos va a permitir... Eh, determinar o tratar de orientarnos frente como a las conductas que tenemos que tomar tiene un, digamos como una es, es más como un predictor de a dónde vamos a ir y, y a dónde eh, nos va a llevar esta paciente entonces el índice de choque normal bueno el índice de choque se saca con la frecuencia cardíaca eh, dividiéndola sobre en la presión arterial sistólica entonces si usted dice no yo soy muy malo para las matemáticas me enredo no puedo con esto si usted llega a la sala de partos y la frecuencia está por encima de la presión Sistólica, usted ya tiene el primer punto de corte que es 1. ¿Listo? Entonces, ese primer punto de corte le va a indicar a usted que algo está pasando y que usted tiene que empezar a tomar medidas. Si usted está en un nivel de muy baja complejidad, y yo le digo, por ejemplo, a los internos eh, que van a estar en, en los pueblos o en los rurales o en los sitios pues, de atención de muy primer nivel, que si usted tiene una materna y le calcula el índice de choque y le da por encima de uno, es mejor que usted vaya considerando en irse con esa señora para un sitio de mayor nivel, porque pueden aparecer retrasos en la atención y recuerden que eso impacta severamente la mortalidad. El siguiente valor de referencia va a ser 1,4. Si hacemos esa división y nos da 1,4, este valor nos va a invitar a que tenemos que empezar a tomar medidas donde vamos a tener que considerar que va a haber una reanimación más agresiva, donde vamos a tener que tener transfusión e involucrar... A, eh, de pronto otros agentes es decir un compañero que nos ayude cierto más personal pero si nosotros vemos que este índice nos da por encima de 1.7 como yo digo prepárese para lo peor esto este número último se ha asociado obviamente a mucha más transfusión masiva muchos más desenlaces eh, digamos graves y para nosotros si estamos en un centro pues de referencia en un centro de alto nivel pues desde el 1.4 y ojalá desde mucho antes debemos empezar a tomar estas medidas para no llegar acá. Ahora el índice de choque es dinámico, es decir, lo vamos a tomar al principio, cuando eh, inicia la atención, pero también lo vamos a ir tomando por el camino porque nos va a permitir viendo qué respuesta tiene la paciente y también lo vamos a hacer al final de la atención. Entonces también es como, eh, digamos, como este grupo de pequeñas herramientas para definir en qué clasificación estamos. Y a mí me gusta esta propuesta que me encontré por aquí en este artículo que está referenciado al final les dejo un QR donde están los artículos pues de de donde preparé esta charla y la invitación digamos de de este grupo es como que tomemos medidas con solo esto a mí me gusta me gusta este cuadrito porque finalmente no hemos hecho ningún paraclínico. Es netamente clínico, es decir, es la estimación que hacemos en el primer minuto cuando llegamos al, al código rojo y es ahí donde debemos tomar las decisiones fundamentales. No podemos esperar, ¿cierto? Estos minutos son, son de oro. Entonces, eh, finalmente, si estamos hacia este escenario, donde está aquí anaranjado, rojo o negro. Con índices de choque por encima de 1,4, sangrado por encima de 1000, nosotros ya tenemos que estar alertándonos sobre el riesgo o la necesidad que vamos a tener de transfusión masiva o iniciar transfusión de acuerdo al escenario en el que estemos, pero no la podemos demorar, eh, digamos, en, en aras de no, vamos a mirar, no, esperemos, tomemos unos exámenes, miramos a ver. Lo que yo les decía al principio, ¿cierto? No espere y no se vaya. Vamos a tratar de tomar estas medidas eh, de la manera más breve. Y. Eh, Finalmente vamos a tomar los paraclínicos. Obviamente no, no los vamos a relegar, son demasiado importantes. Y eh, digamos que dentro de estos paraclínicos lo que habitualmente vamos a, a tomar es hemograma, que incluye, deben o debe incluir hemoglobina, hematocrito, recuento de plaquetas, un ionograma que incluya calcio, también ácido láctico, hemoclasificación, pruebas cruzadas, eh, función renal, creatinina, tiempos de coagulación. Gases arteriales, base exceso y fibrinógeno. Alguien dirá, ay, ¿para qué las pruebas cruzadas? ¿Si, si la transfundimos, la vamos a transfundir sin cruzar. Sí, pero recuerden que más adelante puede que necesitemos más sangre y el banco es, debe estar, digamos, como alertado sobre esta situación que estamos teniendo. Algunos de estos paraclínicos, como los tiempos de coagulación, la base exceso, el calcio, van a tener importancia y el ácido láctico también, digamos, como en el, todo el proceso de reanimación, necesitamos tener un basal y cómo eh, seguiremos dirigiéndonos, pues, a través de este protocolo. Sin duda alguna, las medidas farmacológicas, pues, han, han cambiado de manera dramática todos estos escenarios de código rojo. Cuando uno busca eh, sobre estas medidas, pues, obviamente hay muchísimos, eh, muchísima literatura alrededor de los uterotónicos, están ya los del tranexámico, eh, están... Eh, eh, artículos adicionales sobre la que es mejor que si la oxitocina, que si la carbetocina, que si la vetergina, ¿cierto? Hay una gran cantidad de eh, literatura respecto al manejo farmacológico, pero al final, cuando uno la desglosa o cuando la mira y termina viendo las recomendaciones de las eh, sociedades ginecológicas, la oxitocina sigue siendo la reina del manejo en código rojo, ¿cierto? Y la recomendación sigue siendo la misma y es administrar oxitocina intravenosa o intramuscular. Eh, está yo creo que de muy fácil acceso en la mayoría eh, de nuestras de nuestras ciudades de nuestras instituciones de salud habrá sitios donde claro obviamente son sitios de bajos recursos y de pronto no se puedan tener en sitios muy alejados pero normalmente la oxitocina es un medicamento ampliamente disponible y siempre va a ser nuestra primera opción eh, estos estudios también nos muestran que la mejor combinación es la combinación oxitocina metergina y eh, es importante recordar que la metergina tiene unas contraindicaciones y es que en la paciente que es hipertensa, hipertensa crónica, preclántica o que tiene migraña muy severa, cardiopatía, no deberíamos aplicar la metergina por el riesgo que tiene de hacer un vasoespasmo muy severo. Está el misoprostol que ha sido como un medicamento pues, de larga data, eh, que en las últimas recomendaciones ha venido ¿cierto? Como cayendo en, en su grave recomendación, ya no es digamos como una medida de rutina viene como saliendo por decirlo así en este en este escenario, pero es importante recordar que nosotros en algunos sitios tenemos un recurso limitado y que en muchas ocasiones este es nuestro único recurso o este es nuestro segundo recurso eh, adicional a la oxitocina y por eso sigue estando allí porque sigue teniendo un papel también dentro de, digamos, este escenario en, en, en partes donde puede no haber el mismo recurso que las instituciones de alto nivel. Obviamente recordar que tiene también un perfil de efectos secundarios donde puede haber fiebre secundaria al misoprostol, misoprostol y escalofrío entonces tenerlo como presente. La carbetocina, que es un análogo de larga opción, acción de oxitocina, pues no ha demostrado ser superior a la oxitocina. Eh, digamos que hemos venido aumentando su manejo en algunas instituciones de la ciudad, en algunos escenarios donde de pronto queremos hacer intervenciones distintas, pacientes que tienen recomendaciones porque eh, tienen múltiples cesáreas o con pre preeclampsia, pero en realidad su superioridad en este momento en los estudios pues no es marcada con respecto a los a la oxitocina como tal. Y sin duda alguno de esos otros dos agentes que mmm, yo diría que los tenemos que tener en nuestra cabeza, el tranexámico que tiene que ser una intervención temprana, rápida, apenas ingresamos, eh, tendríamos pues como que eh, ordenarlo, porque ya hemos visto pues por los estudios, por el woman trial, que tiene un gran impacto en los desenlaces de la paciente y que sin duda alguna es una medida costo efectiva que nos va a servir. El gluconato de calcio tenerlo en mente porque en la medida que vamos a ir progresando sobre el escenario de transfusión, también vamos a tener eh, unas pacientes que están hipocalcémicas o se va a quelar el calcio con las unidades de sangre y tiene demasiada importancia para preservar la coagulación. En este momento con respecto al gluconato de calcio también hay estudios tratando de demostrar si tiene impacto sobre la contracción uterina, esos estudios están en curso, ahí van, puede que haya resultados pues favorables, entonces tengamos eso en mente porque son herramientas que creo que van a ser de gran utilidad para nosotros. Entonces nosotros finalmente llegamos allá, cierto, llegamos al, al, al escenario del código rojo, llegamos a este, a este sitio donde está sucediendo esta tragedia y decimos bueno y yo qué voy a hacer, yo aquí cuál es mi papel. Y por eso les decía al principio que mi invitación realmente es a personarnos de, de, de este papel que tenemos dentro del quirófano, porque nosotros somos los expertos en reanimación hídrica, en resucitación, en reemplazo sanguíneo, en el mantenimiento de las funciones vitales. O sea, nosotros somos unos cuidadores de los pacientes. Adicionalmente, vamos a manejar la vía aérea. Recuerden que durante el, digamos, el devenir de todo este cuadro del sangrado. Puede presentarse deterioro, puede presentarse pérdida de la vía aérea y vamos a tener que entrar a manejarla. Y adicionalmente, pues nosotros estamos completamente capacitados para hacer monitoreo invasivo, uso de vasopresores y, pues, como todo esto que completa el escenario de la reanimación. Ahora, adicionalmente a esto, como si esto no fuera poco, también somos los que vamos a proveer la analgesia o la anestesia para cualquier situación que se requiera para el control del sangrado, ¿cierto? Recordar que. Muchas de, de las intervenciones que se van a realizar durante ese momento y que son necesarias para controlar el sangrado, como puede ser un curetaje, una revisión uterina, van a requerir de nuestra presencia allí. Entonces, la invitación es a que acompañemos a la paciente. Eh, a que estemos ahí, que tratemos de brindarle pues un manejo anestésico apropiado. Yo en esto pues hago una campaña y hago eh, esta campaña con mis residentes también es que nosotros hay veces tendemos a pensar que el catéter epidural es solo para la analgesia y el catéter epidural es una herramienta tan valiosa para tantas cosas porque no solo nos permite hacer la analgesia de trabajo de parto que es algo maravilloso poder aliviar el dolor es es algo eh, espectacular, sino que adicionalmente cuando este paciente presenta una Complicación, hay que hacerle una revisión uterina, hay que hacerle un curetaje. Estamos allí, podemos utilizar el catéter epidural para proveer un plano adecuado para que el ginecólogo pueda hacer tu, su trabajo mejor, más rápido y la paciente también esté confortable. Adicionalmente, podemos requerir de pronto analgesia después de estas intervenciones. Entonces, creo que el catéter epidural es un, es un gran aliado allí. ¿Y cuáles son esas intervenciones que probablemente pues, nos van a tocar o vamos a, a ver? allí cuando estamos en ese escenario de código rojo eh, si las miramos pues la, las intervenciones no las vamos a hacer nosotros cierto las va a hacer esta esta otra pareja nuestro partner nuestro coequipero que es el ginecólogo pues que nosotros estamos ahí para ayudarle y también hay veces hasta para hasta para cierto para decirle ve pongámosle un BACRI, porque de pronto cierto viene el factor humano todo esto que les hablaba de las habilidades no técnicas y quizá Ahí él también, la angustia y todo el susto de repente necesita que lo ayude a pensar. Pero digamos que dentro de esas medidas mecánicas eh, vienen varias cosas que nosotros podemos acompañar. Está la compresión aórtica, ¿cierto? Tratar de comprimir, digamos, a medida en la, en, la, en la parte abdominal de la paciente la aorta para tratar de disminuir el sangrado. Son medidas rápidas que son como para tratar de controlar el sangrado mientras vamos haciendo otras intervenciones. La revisión uterina y el curetaje, si estamos en un escenario donde de pronto eh, haya restos de tejido, restos de... De placenta, el taponamiento mecánico o el, o el, el BACRI, pues los, eh, los balones intrauterinos, que son, yo creo que medidas salvadoras que eh, debemos tener en la cabeza mmm, y que sin duda alguna han generado un gran impacto en, en los desenlaces de las pacientes, las suturas hemostáticas, si estamos en el escenario quirúrgico como tal. Y aquí vienen apareciendo otras cosas que de pronto. Son menos frecuentes, pero que es importante que las tengamos en nuestra cabeza. Por ejemplo, el traje antichoque, el traje antichoque. Eh... En, en Colombia hay grupos, en Cali, el, el artículo se los dejo también en el QR, donde ellos cuentan su experiencia con respecto al traje antichoque. Y el traje antichoque tiene, digamos, un papel en eh, un abordaje rápido de la paciente, en disminuir el sangrado, impacta la reanimación hídrica, impacta la cantidad de transfusión que se le va a hacer a esta paciente. Entonces, si de pronto lo tenemos en alguna de nuestras instituciones, creo que vale la pena. Si está por allá guardado en un cajón, desempolvarlo, tratar de, de capacitarnos en la forma como se pone, en la forma como se retira. Pero creo que es una invitación a, a, a tener estos, estas herramientas que nos pueden ayudar o en sitios de menor, digamos, complejidad, donde este tipo de intervenciones puede tener un gran impacto mientras hace además también el traslado de una paciente o algo. Eh, en, las, en las intervenciones quirúrgicas, la ligadura de los vasos, que están descritas la ligadura hipogástrica, ¿cierto? Siempre va a ser, pues, herramienta que se pueda utilizar. Eh, y finalmente, digamos, como los escenarios que son más críticos, donde pues está la histerectomía y está la embolización, y yo creo que es muy importante que como equipo aquí eh, seamos, digamos, eh, hablemos para tomar la decisión de lo que vamos a realizar a esta paciente porque nos puede suceder que no tengamos las dos cosas disponibles, cierto? Si nosotros no tenemos radiología intervencionista disponible o no está, eh, digamos, eh, en nuestra institución, sino que además hay que trasladar la paciente, quizás no sea una buena opción si la paciente se está inestabilizando o está con un sangrado muy severo y probablemente terminemos más bien en histerectomía. Si quizá la tenemos dentro de nuestra institución, es rápida, es ágil, lo podemos hacer. Eh, puede ser una excelente opción, sobre todo si queremos, digamos, guardar el futuro reproductivo de la paciente. Pero recuerden que el retraso en esta toma de decisión, si la paciente infortunadamente o finalmente requiere la histerectomía, pues el retraso en llegar a, esa, a tomar esa decisión sí puede hacer que la paciente tenga una coagulopatía severa y tengamos un desenlace fatal. Si finalmente decidimos hacer la histerectomía, porque es el recurso con el que contamos, no tenemos embolización, no pudimos hacer nada más, estamos en un cuadro severísimo, es importante recordar que antes de cerrar la cavidad abdominal, y yo creo que esto como anestesiólogos es demasiado importante, antes de cerrar la cavidad abdominal debemos revisar la hemostasia, porque una vez se cierre, si la hemostasia no quedó bien hecha, vamos a tener que volver otra vez a llevar la paciente al quirófano y a tener pues otra vez el escenario de otra vez sangrado, otra vez intervención puede ser más complicado. Y finalmente pues vienen más alternativas como el REBOA el año pasado que como les decía el grupo de acretismo estuvo pues contándonos como su experiencia es algo pues que eh, en el país hay algunos grupos fuera de la ciudad que tienen experiencia, aquí en Medellín apenas está como arrancando pero creo que son opciones que debemos ir conociendo si, no, si se van generando digamos centros de remisión dentro de la ciudad o centros de expertos en esta parte de acretismo placentario pues creo que sin duda alguna va a ser una gran herramienta Eep. Lo otro que sí, pues no podemos negar que vino para quedarse y muy chévere que la sociedad de anestesia, digamos que nos esté incentivando cada vez más a esto en es la evaluación ecográfica. Sin duda alguna, si sí algo ha impactado la toma de decisiones en los pacientes críticos, creo que es todo lo que sea point of care, todo lo que es a la cabecera del paciente, todas las evaluaciones que nos pueden ayudar a tomar medidas rápidas. Eh, entonces yo creo que en eso la ecografía juega un gran papel. Obviamente cada vez más nos tenemos que ir. Eh, entrenando, pero eh, es bonito que vienen saliendo protocolos de todo tipo en obstetricia y en paciente no obstétrico sobre cómo esta gran herramienta nos puede ayudar a orientar o hacer un diagnóstico diferencial de una paciente y creo pues que para nosotros es fundamental este, este protocolo en específico que es el FASO es uno de los protocolos para tratar de hacer un diagnóstico diferencial de, de la causa del sangrado en obstetricia. Y fíjense ustedes que aunque trae cosas que uno dice, bueno, por esto no es como anestesia, donde está la forma uterina y el tema de diagnosticar una inversión uterina, recuerden que el ginecólogo que tiene su entrenamiento en ecografía obstétrica va a estar ahí y con él podemos hacer esta, digamos, como esta evaluación completa, ¿cierto? Donde podemos hacer la evaluación del estado de bolemia, medir el diámetro de la vena cava inferior, su colapsabilidad, hacer una especie de abordaje tipo FAST en obstetricia donde vamos a ver pues los diferentes espacios y los bolsillos, el fondo de saco de Douglas para ver si hay líquido libre en cavidad eh, medir, por ejemplo, el diámetro de la cavidad uterina, los restos, la posibilidad de ver los restos adentro y diagnosticar si hay retención eh, placentaria y la inversión uterina, pues que también es otra causa. Entonces yo creo que la ecografía mmm, tiene la gran ventaja que además ya el ecógrafo está dentro de las salas de parto, ellos utilizan el ecógrafo, así que creo que eh, debemos o tenemos pues la obligación más bien de, de capacitarnos en esto para poderlo usar. Finalmente, con respecto a la terapia transfusional, creo que hay algunos mensajes importantes que quiero dejarles siempre guiar una terapia transfusional. Va a ser difícil, si es difícil en un paciente normal, en obstetricia es igual de difícil. Hacer una recomendación absoluta, decir esto es lo que hay que hacer, sería un grave error porque cada vez vienen saliendo más cosas, siempre todo se extrapola de trauma, se extrapola de paciente crítico y digamos que las recomendaciones de obstetricia han venido cambiando en los últimos años, pero mmm, lo que sí les puedo decir es que... Sin duda alguna, este reemplazo de componentes sanguíneos es mucho más importante que la infusión de cristaloides si estamos previendo un escenario de hemorragia masiva. Como les decía ahorita, no tenemos unas guías, unas guías como eh, absolutas, fundamentales, estas son las guías de terapia en obstetricia, pero sí hay muchísima literatura que nos va a guiar como sobre, estas, sobre estas medidas y digamos que hay unos objetivos que sí están claros y que es lo que debemos perseguir. ¿Cuáles son esos objetivos de transfusión? Vamos a tener una hemoglobina entre 7.5 y 8 los tiempos de coagulación deben estar inferiores a 1.5 veces el control. Y miren que aquí aparece ese, ese actor que les decía hace rato que es el fibrinógeno. El fibrinógeno debe estar por encima de 200. Recuerden que en la paciente embarazada habíamos dicho que normalmente está mucho más alto. Y la meta para la paciente embarazada es distinto de la población normal, ¿cierto? Para nosotros en obstetricia, un fibrinógeno por debajo de 200 es un predictor 100% de que nos vamos a ir a un escenario de sangrado persistente, de transfusión masiva, ¿cierto? De que hay una presencia, pues, de, de un componente coagulopático grave ahí. Y por eso nuestra meta de fibrinógeno debe ser por encima de 200. Eh, y mi invitación es cuando esté por debajo de 300, ya preocupes. O sea, yo veo un fibrinógeno entre 200 y 300 y ya me empiezo a poner nerviosa además porque el fibrinógeno tiene otro problema y es que cuando tomamos la muestra para el fibrinógeno usualmente se demora mucho usualmente se demora mucho y es una de las primeras cosas en caer es decir que si a usted digamos por casualidad está revisando un fibrinógeno y lo encuentra en 250, bueno quizá eso era lo que tenía hace tres horas, cierto, no es lo que tiene en este momento, entonces debe evaluarlo en ese contexto, por esta razón también es importante estar siempre en contacto con, con el banco de sangre, de sangre, el laboratorio ellos deben estar activados y responder también al código rojo, es porque ellos tienen manera de entregarnos eh, resultados más tempranos de estas de estas, eh, de estas eh, pruebas que hacemos y eso nos va a ayudar a tomar decisiones, y pongo el fibrinógeno antes que las plaquetas porque el fibrinógeno cae mucho antes que las plaquetas y usualmente nosotros estamos acostumbrados o en nuestra cabeza siempre viene eh, el escenario de transfusión donde nuestro paquete transfusional es que hay glóbulos, plasma, plaquetas, cierto. Pero aquí en obstetricia las plaquetas le, les cuento es lo último que cae. Entonces las plaquetas quizás sí nos van a dar digamos un tiempito de esperar a que llegue ese primer recuento. Eh, obviamente todo habrá que contemporizarlo con el escenario, pero quizá el fibrinógeno esté caído mucho antes que las plaquetas y por eso mi invitación es a pensar antes en fibrinógeno que en recuento plaquetario. ¿Qué pasa entonces como con esa terapia transfusional? ¿Cómo la vamos a, a guiar? Sin duda la primera intervención va a ser transfundir dos unidades de glóbulos rojos o negativo o de isogrupo. Recuerden que digamos por las condiciones de nuestros bancos de sangre hay veces es difícil conseguir unidades de O negativo, por fortuna las pacientes obstétricas normalmente vienen hemoclasificadas pero sería nuestro primer abordaje para prevenir la isoinmunización sea O negativo o pacientes de, eh, perdón, o unidades de isogrupo sería la primer medida ahora en qué momento, será basado en la evaluación clínica que hicimos al principio índice de choque, estimación del sangrado y la parte clínica de cómo está nuestra paciente si encontramos que los tiempos de coagulación se han venido prolongando, ¿cierto? O que hemos tenido que eh, aplicar o administrar varias unidades de glóbulos rojos, sin duda alguna vamos a tener que entrar a transfundir plasma. Recuerden que el plasma siempre va a ser más demorado, porque te, siempre tiene que pasar por el proceso de descongelarse. Vamos a transfundir de 15 a 30 mililitros por kilo eh, y luego entra el fibrinógeno, ¿cierto? Ya se los había dicho en la diapositiva anterior, pero vuelvo y lo recalco, lo recalco. Eh, transfundir crío precipitado, la transfusión del crío precipitado debería ser temprana. Eh, muchas veces vamos a terminar guiándonos prácticamente por la clínica, pero si usted tiene la duda, cree que hay que hacerlo, mi recomendación es hágalo. ¿Cuánto vamos a transfundir de crío precipitado? El paquete, digamos, como convencional son 10 unidades o una unidad por cada. 10 kilogramos de peso, pero si usted no se acuerda, entonces pida 10 de una y con esos esas 10 unidades de crío precipitado nosotros vamos a poder elevar el fibrinógeno al menos en 100 miligramos por decilitro 200 miligramos por decilitro. Y finalmente en las plaquetas, eh, habíamos hablado de un rango pues de 75 mil, ¿cierto? Para estar ya metiéndonos con un umbral de transfusión, entonces tendríamos que considerar la transfusión de aferesis de plaquetas. La terapia transfusional, como les decía, tiene que ser dinámica, vamos a tener que estar mirando qué más le podemos administrar a nuestro paciente, cómo más podemos corregir, cómo se va aportando. Y en esto pues sin duda se viene abriendo una gran puerta pues que... Eh, Espero pues yo que eh, nos traiga respuestas a muchísimas dudas que se nos presentan en la sala de partos. Infortunadamente, en las partes donde trabajo no cuento con esta tecnología, así que no tengo experiencia en el tema de pruebas viscolásticas, pero cuando uno lee el tema, ellos hablan realmente que puede haber una guía y sobre todo una respuesta mucho más rápida, digamos, una, un, unos resultados muy rápidos a saber qué es lo que está pasando eh, y a tener pues como una terapia transfusional más orientada y no solo más orientada, sino más pequeña, que eso puede ser interesante. No tener que transfundir tantas unidades porque muchas veces terminamos transfundiendo prácticamente a ojo. Dentro de las pruebas viscoelásticas, recordar que también hay la posibilidad de cuantificar realmente la actividad del fibrinógeno, y yo creo que ahí se viene un. Un amplio, un amplio tema para estudiar, eh, para trabajar en el mundo. Eh, al final, pues los que tengan de pronto experiencias nos pueden, nos pueden compartir cómo les ha ido. Creo que, que es interesante para los, para los centros de remisión o los grandes centros aquí dentro de la ciudad de Medellín. Eh, y por último, eh, recordarles que... Nuestro papel, como les decía, aparte de todo esto que hacemos y que digamos que es un terreno compartido con, con el obstetra, va a ser terminar de guiar esa reanimación, ¿cierto? Volver a encauzar esa fisiología que se fue por allá por un caminito. Y dentro de estos otros pasos está, digamos, saber interpretar los resultados de, de todos estos paraclínicos que pedimos. Miren que les pongo revalorar el índice de choque, ¿no? Les había hablado de que es un predictor de desenlaces y sin duda alguna volverlo a hacer nos va a decir la respuesta que estamos teniendo de la paciente. Valorar el ácido láctico, obviamente nuestro objetivo va a ser que esté menor de 2, ¿cierto? Normal, pero el ácido láctico no se va a normalizar tan rápido. Hay que hacer una depuración, se va a tardar unas 4 horas, 5 horas, pero a nosotros nos va a permitir ver qué impacto tuvo las medidas que hemos venido realizando. Así que sí debemos hacer mediciones seriadas. La base exceso. Eh, que junto con el ácido láctico también van a ser predictores, digamos, como de severidad de la base exceso, nos hablan de que datos por más negativos de menos 6, ¿cierto? Menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, nos van a hablar de más severidad, al igual que el ácido láctico por encima de 4 nos va a hablar de paciente más crítica, más grave. Eh, entonces, digamos que eso nos va a permitir hacer una primera evaluación de la severidad. Si nosotros en los primeros paraclínicos que pedimos ya vemos un ácido láctico de 5, de 6 o una base de exceso de menos 8, menos 10, menos 12. Obviamente estamos hablando de, de una situación mucho más grave y sobre todo si estamos en el seguimiento de una paciente. A la base de exceso aquí le damos una gran importancia porque la base de exceso es un predictor de resangrado. Es decir, si usted tuvo una paciente con código rojo, la siguió reanimando, ya está en recuperación, la está calentando y no, bueno, súper bien. Ahí vamos y usted le hace unos gases de control y en los siguientes gases eh, la base de exceso en lugar de... ¿cierto? de haberse mejorado, está más negativa, está peor, eh, preocúpese porque esto se asocia a resangrado, entonces prenda las alarmas y siga buscando. Eh, yo creo que, les repito, el monitoreo invasivo lo vamos a tener que considerar de manera temprana, el soporte vasopresor y la reposición del de calcio que habíamos dicho al principio que tenía un papel importante, acuérdense que el calcio es cofactor de la coagulación, ya dijimos que puede tener también un papel dentro de la contracción, pero como cofactor de la coagulación vamos a tener unas metas que están definidas y están claras para calcio sérico entre 8.7% a 10 y para calcio idónico tener un nivel por encima de punto .1, Recordar que cuando tenemos tecnología point of care como el iStat, eh, podemos tener estos resultados en dos minutos. Si tomamos unos gases arteriales de la paciente, vamos a tener gases, hemoglobina, hematocrito, ¿cierto? Y los iones muy rápidos, según el cartucho que usemos, podemos tener incluso el ácido láctico. Eh, y como les decía ahorita, mi gran invitación ahorita, pues con esta parte de la terapia transfusional es a reponer el fibrinógeno tempranamente y a seguirlo eh, monitorizando. No olvidemos preservar la normotermia, la termorregulación es demasiado importante, la ignoramos. La pobre señora está ahí expuesta, desnuda, mojada, llena de sangre, en un montón de campos húmedos. Lo mínimo que podemos hacer es poner una cobijita, lo mínimo una mantita, eh, los líquidos eh, tibios, ¿cierto? No podemos olvidarnos de, de la termorregulación y de la tromboprofilaxis después, ¿cierto? El hecho de haber tenido un código rojo nos pone en riesgo de que haya eventos tromboembólicos después. Ah, pero está coagulopática, sí, pero acuérdense que también hay medidas mecánicas para esta tromboprofilaxis, así que por favor no lo olvidemos. Estos son entonces los mensajes que tenía para contarles. Les recuerdo identificar los factores de riesgo, estar ahí atentos en la jugada, activar el equipo de respuesta rápida, el código rojo, el, el equipo que tengan en su institución. Si no lo tienen, este es el momento para montarlo. Tratar de aprender a estimar el sangrado, a cuantificar, no olvidar la terapia farmacológica, la toma de paraclínicos, todo lo que nos dé resultados rápidos, alertar al banco de sangre, al laboratorio. Eh, ser partícipes o ser muy activos en la proposición de medidas mecánicas o quirúrgicas cuando se requiera y por último nuestro gran papel que es la transfusión y la reanimación metabólica, cierto, todo lo que va a hacer en causar nuevamente la fisiología de esta paciente. Si usted está en una institución donde de pronto no hay nada de esto, no le hemos montado, no se preocupe. Todos empezamos de cero y en algún momento tuvimos que empezar con simulaciones, aprendiendo qué vamos a hacer, qué vamos a hacer a la próxima, hacer de briefing. qué pasó en este caso, qué podemos hacer mejor, de pronto en qué nos equivocamos, y de ahí van saliendo ejercicios muy bellos porque van saliendo todas estas herramientas y las ayudas cognitivas, que es otra invitación a que las vinculemos más a nuestra vida, que son las listas de chequeo, ¿cierto? Recuerden que las listas de chequeo son herramientas que nos van a permitir no solamente recordar lo que quizás se nos olvide en un momento de crisis porque es que somos humanos y puede pasar si no chequear. Cierto Es decir, hicimos un montón de medidas, ¿qué me está faltando? venga Leo, ah, no me está faltando nada, Uy, me faltó tal cosita, vamos a ponerlo. Estas son dos de las herramientas que, que uso en, en las instituciones donde trabajo. Eh, la herramienta del lado izquierdo es una herramienta ramificada, es como un algoritmo y la herramienta del lado derecho es simplemente una lista de chequeo. Eh, hay infinidad en internet, las pueden, las pueden construir ustedes mismos, si no, pues aquí está la de la World Federation, se las dejo también en el QR que ahorita les voy a entregar. Usen la que quieran, pero usen alguna tengan alguna mano porque estos escenarios eh, críticos usualmente se presentan cuando uno está solo por la noche, de pronto no es nuestro fuerte la anestesia obstétrica, estamos angustiados, queremos hacerlo mejor, nos preocupa la paciente, así que este es el momento para eh, incorporar esta estrategia de las ayudas cognitivas y las listas de chicos, así que los invito a que las usen. Creo que esto era todo lo que tenía para contarles. Quiero aprovechar para darles las gracias a mis dos grandes maestros de la anestesia obstétrica. Obviamente, todos mis compañeros también han, han, me han ayudado a crecer en todo esto, pero estas dos personas sembraron en mí la pasión por la anestesia obstétrica: el doctor Martín Gómez en la Universidad CES y la doctora Nuri Socha en la Universidad Bolivariana, en la Clínica Bolivariana. Eh, y obviamente, no puedo terminar sin darles las gracias a los que son mis grandes maestros, el motor. Lo que me hace querer hacerlo siempre mejor, ser ejemplo, eh, nada, seguir creciendo, seguir estudiando, porque hay demasiadas cosas por aprender. Ahí están nuestros recientes de las tres universidades. Entonces, nada, esto era lo que tenía para contarles hoy. Y bueno, aquí está el QR con las cositas para el que lo quiera, pues escanear, que es con muchísimo gusto esa recopilación que hicimos ahí. Quique. André. Ahí. Por aquí estoy. Felicitaciones, excelente conferencia. Creo que este tema tan, tan como decía nuestro profe, tan taquillero, eh, siempre uno nunca temer de estudiarlo, por más que lo lea, hasta que digamos uno no le enfrenta, no se da cuenta de, de, de lo angustiante que es un, un escenario de código rojo. Eh, siempre lo que vos decís, está usted angustiado, uno está angustiado, las enfermeras corriendo hacer pediatra con el niño corriendo. Entonces, eh, es, un, es un ambiente complejo y para el cual debemos estar preparados todos los que trabajemos en servicios donde manejamos lo que es la población obstétrica. Eh, tenemos muchas preguntas. Vamos a, a empezar a desglosar como la más importante, ¿cierto? Y, y, eh, y dejemos, empezamos, bueno. Eh, Ícaro, que pues no, no sabemos el nombre, pues se identifica como Ícaro. Dice o tiene unas preguntas, vamos a, eh, a ver, dice Doctora, ¿qué hacer o qué, qué estrategia seguir cuando nos llega a salir una paciente con más de una hora de sangrado shock, y está en un choque hemorrágico tipo 4? Y vos encontrar ya una paciente con alteración del estado mental desconectada. Dice que camnografía casi nula, o sea que ya la intubó, no sé, entonces. Pues, eh, ¿Cómo reanimas a una paciente que ya te llega casi que un shock tipo 4 y exangue, mejor dicho? que yo creo que este escenario nos ha tocado a todos cuando recibimos pacientes que vienen de pueblos, ¿cierto? La paciente que, no sé, pongamos un escenario crítico que nos ha tocado, eh, la paciente que viene sangrando desde un pueblo que queda a tres horas. Del centro de remisión en el que estamos, una inversión uterina, un acretismo, ¿cierto? Algo que, pues, infortunadamente no se pudo detectar, no se pudo manejar. Yo creo que este es un escenario muy crítico. Yo aquí siempre, como en todas las crisis de anestesia, acudo a lo que debe ser. Nuestra primera acción y es pide ayuda, ¿cierto? Si estamos en un centro de remisión, un centro de alto nivel, eh, vamos a tener un equipo donde hay cuidado intensivo, ¿cierto? Donde está este personaje que es el intensivista que nos puede ayudar, el ginecólogo. Eh, y yo creo que es un escenario muy grave porque vamos a tener que enfrentarnos ya a una coagulopatía severa. Yo creo que hay que tratar de revertir rápidamente lo que podamos, pero sin duda alguna encontrar la causa. Muchas de estas pacientes que llegan consangrados, digamos de eh, un rato largo de duración vienen con eh, por ejemplo con traumas desgarros eh, retención de placenta yo creo que es imperativo y muy rápido eh, la necesidad de hacer eh, un abordaje que nos permita encontrar la causa y dirigir esa reanimación de acuerdo a eso obviamente todo lo que pues hablamos acá pero es un escenario es un escenario dramático es un escenario dramático creo que encontrar la causa pues y, y tratar de revertir lo que podamos con terapia transfusional. Por fortuna, las pacientes obstétricas son la mayoría jóvenes, muy aliviadas, y los desenlaces terminan siendo apropiados si hacemos eh, como las medidas que, que tenemos que hacer y eh, si como que nos pegamos a la paciente, ¿cierto? Estamos ahí juiciosos tratando como de hacer esas intervenciones. Perfecto. André, eh, pregunta. Entonces, a vos te toca te llegar a identificas el código rojo, lo activas y ves que, a pesar de que te subieron las dos unidades, ya ves que esto va para largo, o sea, no se controla o no se ha controlado y sigue sangrando. En tu institución, ¿qué paquete o pedís? O, ya después de que te mandaron las dos primeras unidades, ¿cuál es la siguiente orden que le das a tu banco de sangre? Súbame, ¿cuánta más de glóbulos? ¿Cuánta más de plasma? ¿Cuánto más de crío? Conciso, ¿cuál es la, la, el, el paquete que pedís? ok perfecto en este momento lo que estamos pidiendo son glóbulos rojos crío precipitado y el plasma y las plaquetas después es decir ¿por qué? porque el plasma se toma el tiempo en descongelarse cierto el plasma se toma el tiempo en descongelarse entonces eh, inicialmente lo que vamos a pedir es más unidades de glóbulos rojos ya con el banco de sangre alertado, iniciamos a descongelar el plasma y si vemos que estamos en un escenario de sangrado grave, también el crioprecipitado, recordar ahí el uso temprano del tranexámico, cierto, el uso temprano del tranexámico que también nos va a ayudar. El, el paquete de transfusión masiva lo debe definir la institución o debe definir pues la respuesta al activar la transfusión masiva eh, de acuerdo a la capacidad que tenga su banco de sangre. ¿Cierto? En algunas instituciones el código que activa la transfusión masiva o la transfusión masiva como tal, el paquete, trae seis unidades de glóbulos, las seis de plasma, la féresis de plaquetas y el crío. Pero una de las instituciones donde trabajamos que pronto no hay tanto recurso, el paquete, lo que nos despachan inicialmente son solo cuatro, mientras ellos consiguen el resto para poder despachar como lo que se necesite adicional. Perfecto, y en ese orden de ideas aprovecho y, y resumo aquí dos preguntas que hay. ¿Hasta qué punto o hasta qué dosis de cristal hoy utilizadas antes de que te llegue la sangre, o en su defecto, si no te ha llegado la sangre o no hay posibilidad de que la sangre te llegue pronto, utilizas coloides o te animaría a utilizar coloides y qué tipo de coloide utilizarías. Listo, Kike. Entonces, eh, con el asunto de los cristaloides, la recomendación, pues, como de la literatura es 30 cc por kilo hasta máximo 2 litros. Ellos ponen, pues, como esta medida de kilo porque hay pacientes que de pronto, pues, son eh, más pequeñas para tratar de hacer una aproximación, digamos, como un poco más regulada. Eh, hago la acotación de que esta reanimación que estoy describiendo es en paciente, digamos, como normal, entre comillas, la paciente preclámptica representa eh, un reto distinto, digamos, en la reanimación hídrica, porque acuérdense que tenemos el gran riesgo del lema pulmonar. Yo creo que una buena aproximación es tratar de hacer una infusión eh, como dirigida y evaluando respuesta. Por eso vuelvo a, recargar, a recalcar el índice de choque. La infusión de cristaloides, normalmente, cuando nosotros manejamos un paciente normal, hablamos de los retos de volumen, pongámosle 250, vemos qué respuesta tuvo. Y en maternidad podemos eh, administrar estos mismos 250 o hasta 500, porque que estamos viendo pues que tenemos una paciente que es joven aliviada que estamos en un escenario digamos de, eh, de hemorragia e ir evaluando cierto vamos a poner 250 hablamos vamos a poner 500 hablamos pero usualmente en nuestra institución y lo que a nosotros pues nos a lo que nos hemos acogido es a la recomendación de no más de dos litros qué pasa cuando tú ya has puesto los dos litros y de pronto la paciente no tiene una respuesta adecuada es el momento de poner cristaloides es más desde antes si usted va viendo que la paciente poca respuesta el sangrado es persistente la situación clínica empieza a deteriorarse, es imperativo o es demasiado necesario considerar eh, la terapia transfusional rápido. Está también el escenario donde quizá no tienes esa terapia transfusional tan rápido, ¿cierto? Recordar que hay colegas que están en niveles de atención donde de pronto eh, no cuentan con el banco de sangre y van a tener que remitir esa paciente. Entonces allí eh, por ejemplo, el Royal College habla de considerar 1.5 litros adicionales, considerando los coloides, pero teniendo en cuenta que el coloide puede tener impacto sobre la coagulación y que esto podría afectar a la paciente. Entonces, digamos que lo someten a un escenario como de no tener disponibilidad de, perdón, de terapia transfusional en el momento, la estás trasladando, bueno. Si quieres, lo consideras, pero en las instituciones que yo trabajo, que son pues alto nivel y que siempre hay pues el banco de sangre eh, disponible, en algunos con algunas limitaciones, pero disponible, la verdad no, no usamos coloide. Perfecto. Aquí ya eh, queremos mandar un saludo al doctor Ícaro Rojas, que ya le presentó y nos, y nos está acompañando desde Perú. Doctor Ícaro, muchas gracias por estar conectado y muchas gracias por todas las preguntas que está haciendo. En ese orden de ideas. Eh, vamos aquí a resumir una del doctor Gabriel que ya, ya la mencionaste, pero de pronto eh, con, con pues, hacer una, como una precisión por el fibrinógeno, ¿cierto? Eh, Andre ¿tenés experiencia en concentrado fibrinógeno? No sé si vos, vos en la institución lo tenés, nosotros pues, nos estamos muy limitados con el concentrado fibrinógeno, solamente lo hemos usado una sola vez. Entonces, sé, vos tenés la posibilidad de que de, 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 os si hay concentrado firinón en institución y el, el crío, si te llega, que sería el reemplazo al concentrado, lo transfundís de forma de bolo, difusión rápida, que eh, son bolsitas muy pequeñas, entonces pagas una bolsita por bolsita o las agrupas todas en jeringas de 50 y 60 y las pasas casi que, que a chorro, o cómo administras ese, ese, ese crío precipitado que te llegue. Listo, Kike. Por aquí yo también el chat que preguntan pues sobre el tráil y todo eso, claro. O sea, una vez estamos en el escenario de transfusión masiva, tenemos todo el riesgo de que se desarrolle absolutamente todas las complicaciones que, que conocemos de este escenario de transfusión, tanto de los glóbulos rojos como del plasma, eh, como en el crioprecipitado. Usualmente nosotros lo que hacemos es transfundir bolsita por bolsita, digamos en, una, en un periodo de tiempo que puede decir uno prudente, sin correr mucho ni nada, pero pero, pero sí, administramos bolsita por bolsita eh, a través pues, de las recomendaciones del equipo que nos usualmente nos, nos entrega el banco de sangre, entonces respetamos como esa administración así eh, lenta. Mm, con respecto al concentrado del fibrinógeno, eh, el concentrado de fibrinógeno es una muy buena opción al, o una alternativa pues al crío precipitado. Tiene, digamos, la ventaja que mm, en una por decir una pequeña dosis o un pequeño volumen podría administrarnos una dosis muy grande de crioprecipitado de, de fibrinógeno por, perdón eh, lo que, que es lo que haría pues la, la transfusión del crioprecipitado con ese concentrado de fibrinógeno transfundiríamos o pondríamos porque no es una transfusión específicamente dos gramos de fibrinógeno para reponer la deficiencia y eh, si sí tengo disponible en la institución apenas recién está ingresando ya aparece pues como la la posibilidad de usarlo y hasta hasta ahora pues la digamos que los primeros resultados han sido buenos para ese reemplazo de fibrinógeno. Hago la salvedad ahí con el concentrado del complejo de la protrombina que ese no está recomendado. En este momento no hay pues como una decir sí, úselo. Hay reportes de caso de uso hay reportes de caso de uso, es como una, algo off-label, no es, no es algo pues que esté asentado dentro de eso, pero el concentrado de fibrinógeno sí creo que viene tomando fuerza y creo que es una muy buena opción cuando no están los hemoderivados disponibles o cuando queremos limitar el volumen pues que le vamos a administrar al paciente. Entonces sí es una muy buena opción y sí, sí es adecuado para reponer este fibrinógeno. Perfecto, André. André, respecto al... Calcio, ya nos hablaste que el calcio ionizado, por encima uno uno, pero digamos que sin vos tener todavía un, un, un valor de calcio, pero empezaste a transfundir, empezaste glóbulos, llevas dos unidades, vas para otras dos, ya estás pensando en poner plasma, corregís empíricamente el calcio con base a las politransfusiones que lleves. Sí, que, que yo creo que una vez uno está entrando en la tercera unidad de sangre, ya tiene que pensar en reponer el calcio. Todos sabemos que estas unidades tienen pues eh, sus eh, como aditivos para, para crear el calcio, para evitar pues que se coagulen allí el citrato, el EDTA. Entonces esto al pasar a la sangre también va a tener pues como un efecto similar. Y sí deberíamos hacer la reposición de calcio desde que estemos en la tercera unidad de, pla, eh, de glóbulos rojos. Eh, cuando estamos en la tercera nosotros ya tenemos como prender la alerta de reponer el gluconato. Como te decía, es bien interesante eh, obtener el resultado de la diestat antes para que uno lo pueda pues como ir guiando, pero sí, cuando ya hacemos la reposición de las unidades de glóbulos por encima de la tercera, ya empezamos a reponer el calcio. Perfecto. Preguntan sobre el ácido tranexámico. Ya está, pues, más que claro que si el código rojo se activa, debemos utilizar tranexámico. Pero en pacientes que tenga o te le indique que es factores de riesgo para hacer código rojo, usas ácido tranexámico profiláctico y repetes sí. dosis, dependiendo del sangrado, se repite la dosis o hasta dosis máxima que utilizas de tranexámico. Sí, que estos estudios del uso de tranexámico profiláctico vienen saliendo recién así, desempacaditos. Eh, yo creo que va a ser una buena alternativa en pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen cesáreas repetidas, que podemos de pronto, por factores de riesgo, determinar que que puede haber un código rojo. Y recordar que el tra ácido tranexámico se puede repetir la dosis, se puede repetir eh, si la paciente sigue sangrando o en caso tal que necesitemos incluso una infusión. Pero el ácido tranexámico se puede repetir, sí. Y mientras más temprano lo usemos mejor. Acuérdense que debe ser en lo posible entre las primeras tres horas iniciar el ácido tranexámico. Por eso les decía al principio que muy rápido pensemos. O sea, usted llega y tiene de una. Es como una medida muy temprana que, que puede impactar. Perfecto. Andrés, siguiente caso. Yo creo que a todos nos ha pasado. Paciente que estuvo en tu trabajo de parto con su analgesia epidural, progresó bien. Después del, del alumbramiento, empieza con sangrado, se, no se controla, se activa el código rojo, sube o llega al anestesiólogo y ¿qué se encuentra? La paciente sangrando, ya con cifras tensionales límites y potencia. Que el ginecólogo dice que tiene que revisarla, que tiene que ver posiblemente descartar trauma de restos y hay que a la anestesia. ¿Cuál sería la, la opción ahí? ¿Extendemos esa piura que ya tiene anestésica con esos signos vitales al límite que tiene, es casi eh, está chocada? ¿O nos convertimos en anestesia general? ¿Qué sería la recomendación ahí? Sí, Kike, ahí eh, es muy importante tratar de determinar cuál es el objetivo de la intervención que le van a hacer, ¿cierto? Muchas veces ellos solamente dicen, Benito analgesia para revisar esta cosita, entonces vos no tenés que, cierto, que hacer grandes medidas, eh, pero la mayoría de las veces ellos terminan haciendo, nos mienten, ¿cierto? Dicen que van a hacer una cosita y terminan haciendo curetaje, revisión de todo. Eh, yo pienso que la parte clínica nos, da, nos va a definir la técnica anestésica. Como tú dices, si la paciente está chocada y severamente comprometida, quizá no sea la mejor idea extender el catéter epidural, ¿cierto? Poner anestesia neuroaxial, ni abordar el neuroeje si no lo tenía, ni extender el catéter. Y es muy probable que terminemos en un escenario de anestesia general, además porque vamos a requerir quizá de... Más hemoderivados, más reanimación, ¿cierto? Y vamos a necesitar hacer otras intervenciones. En ese caso, si se va a la anestesia general, recordar que esta paciente, en lo posible, o de manera, pues, la, la, la parte más segura es asegurar la vía aérea con una secuencia rápida de intubación y que deberíamos evitar escenarios de sedación. Profunda porque tenemos el riesgo de que haya regurgitación o que se nos comprometa en realidad ya la vía aérea y pasemos a un escenario, pues mucho más crítico. Por eso yo recalcaba como la importancia de determinar los factores de riesgo, de apropiarnos, de dar vueltecita como por el servicio y saber qué paciente tiene factores de riesgo. Cuando yo tengo una paciente que sé que lleva un trabajo de parto, que está colgada, que lleva mucho rato, que tiene factores de riesgo, yo trato de estar muy pendiente de cuando la pasen al parto para estar estar ahí, me meto a la sala de parto, estoy pendiente de lo que necesiten para anticiparme a lo que pueda suceder y si se necesita hacer el procedimiento que sea lo más temprano posible. Pero sí, lo que tú dices es cierto, con mucha frecuencia llega uno a ver una paciente que ya está chocada, vuelta nada para corrección de alguna cosa, desgarro, laceración, lo que sea. Eh, sí, yo sugiero anestesia general asegurando la vía aérea. Perfecto. André y doctor Reinaldo nos pregunta, Reinaldo Monterrosa, esa misma paciente o mismo, un escenario muy parecido que ya tienes que iniciarle vasopresores. Primero, ¿qué vasopresor inicias inicialmente? ¿Montas de una infusiones de vasopresores por vena periférica? ¿Empezas con vasopresores de acción corta, inicialmente bolos? ¿Haces un acceso venoso? ¿Lo inicias por vena periférica? ¿Cuál sería como ¿Qué la, qué? la recomendación para, esos, para, sí. para estos casos? Yo creo que, a ver, el umbral para iniciar vasopresor debe ser pequeño, o sea, Iniciarlo muy rápido, pero recordar que también estamos en un escenario desangrado severo, entonces no vamos a pues a llevar a la paciente pues a una cifra, eh, digamos, súper normal de, de su presión arterial, sino que vamos a tener que ir haciendo una especie de reanimación hipotensiva, ¿cierto? Muy delicada, ir subiendo la presión arterial. Eh, digamos como eh, con calma para que no vamos a o para que podamos contribuir pues como a la labor que está haciendo el ginecólogo pero yo sí uso vasopresor muy rápidamente sí se puede usar por vena periférica usualmente lo que arrancamos es nore norepinefrina en infusión recordar que la vena periférica se puede usar sin problema que ojalá deberíamos elegir una vena antecubital de grueso calibre y que aunque es una medida transitoria cierto no vamos a dejar la norepinefrina ahí pegada pues eh, por por séculos es una medida salvadora porque recuerden que estamos en una situación de emergencia donde quizá todo pasó demasiado rápido, ¿cierto? No, no hubo tiempo de, de nada más y que ya en el contexto de una coagulopatía tratar de abordar eh, pues una vía central pues no va a ser tan sencillo. Entonces sí podemos iniciar los vasopresores por vena periférica y ya después con la paciente pronto reanimada, más compensada, podemos pasarnos pues como al acceso venoso central, que también sugiero guiado por ecografía en este contexto porque es bien complejo. Perfecto. Bueno, eh, creo que ya no es la noche, eh, el tiempo fue suficiente para, para ya no descansar. No sin antes de André, agradecerte este tiempo, esta excelente charla. Eh, Resumiste de forma extraordinaria ese manejo y ese enfoque práctico del Código Rojo. Eh, senderte la invitación para futuras actividades y, y recordarte pues, que a... Es, es tu casa y muchas gracias por, por este espacio que nos abriste no gracias a usted, gracias por escucharme y nada lo que necesiten ah. con muchísimo gusto siempre pues estoy dispuesta a, los, a ayudar y a todos los que se quedaron con nosotros hasta esta hora muchas gracias agradeciendo muchas gracias. su compañía y que tengan una muy buena noche así es hasta la próxima hasta la güey